Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Grupo Horizonte patrocina el debate. Saludos, bienvenidos a un nuevo programa del Tiempo para el Debate. Hoy es un día de esos señalados en el calendario europeo porque se celebra el Día de Europa. El Ayuntamiento ha realizado un acto institucional con la implicación de nuestras jóvenes generaciones. Se ha ondeado la bandera europea en la Plaza de Baix, en el corazón del casco histórico de Elche. Y Teleelch se quiere sumar a esa conmemoración porque hoy hemos escuchado en los discursos en el Ayuntamiento esos valores que defendemos cuando se celebra el Día de Europa, valores tan importantes como la paz, la libertad, el respeto a la democracia o el derecho a la vida. Son valores que 27 países miembros de la Unión Europea llevan años reivindicándolos y trabajando por ellos a través de alianzas, de tratados, de acuerdos, de cooperación internacional, con aciertos y con dificultades. Y ahora tenemos en estos momentos pues muchas amenazas para ese sueño que se hizo realidad hace mucho tiempo, el proyecto de ese espacio común europeo. Y dentro de un mes exacto, ustedes están llamados para votar a las elecciones, a los representantes del Parlamento de Estrasburgo, a los eurodiputados. España tiene que sacar 61 escaños, 61 eurodiputados de los partidos políticos que se presentan, que concurren a estos comicios, que por desgracia tienen baja participación. No ocurrió en 2019 porque coincidieron con las elecciones municipales, pero no sabemos qué va a pasar en este 9 de junio. Por eso nosotros nos sumamos a conmemorar el Día de Europa y de paso, gracias a que han podido venir los candidatos electorales de los partidos políticos que concurren a estos comicios, de paso también intentamos pues aumentar la participación en unas elecciones que son importantísimas por esos valores que se defienden. Y por eso hoy tenemos que agradecer mucho el esfuerzo que han hecho todos los candidatos, porque aquí hay listas cerradas, no hay circunscripciones de provincias, son listas cerradas y pocos candidatos de la provincia de Alicante. De hecho, voy a presentarles y se darán cuenta, de Elche solamente tenemos candidatos en la lista del Partido Popular. Así que empiezo con ella, es la única ilicitana que tenemos esta noche aquí, ella es Lucía Peral, actual diputada autonómica y es una de las candidatas a la lista electoral. Es cierto que el número que lleva no puede ser de salida, es el 30 y pico y ustedes en el 2019 obtuvieron 20 y pico eurodiputados, con lo que sí que podemos decir que hay otra ilicitana, Marian Cano, presidenta de la patronal, que también le acompaña en esta lista de las elecciones europeas. Bienvenida, Lucía Peral. Muchas gracias. Y gracias por coger ese tren de Valencia aquí porque eres diputada autonómica. Le acompaña el diputado nacional en el Congreso, él es David García y es el candidato también, no va usted en puestos de salida, pero es el candidato de Vox y el único de la provincia de Alicante, no es de Elche, David García, usted es de San Vicente del Raspeig, pero me consta que nos conoce. Sí, de verdad que tengo la suerte de haber incluso trabajado aquí en Elche, entonces, y tener muchos amigos aquí. Y siempre defendemos la provincia de Alicante y es importante tener voz en Madrid, en Europa y en Valencia. Pues su partido en las anteriores elecciones de 2019 pudo
sacar esos escaños y están ustedes en el Parlamento Europeo. Veremos qué pasa en estas elecciones. También por el Partido Socialista tenemos a otro candidato, él fue alcalde de Callosa, es secretario de organización del PSPB, Fran Macià, y es otro de los candidatos de la provincia de Alicante que tampoco va en puestos de salida, pero bueno, está en la lista del Partido Socialista. Bienvenido, Fran. A vosotros por invitarme, muchas gracias, y aquí estamos. Y por último, pues presentamos a Vicent Marsà, él es el candidato que salió de las primarias de Compromís y sí sale en puestos de salida porque va al número 3 de esa lista de Sumar. Vicent Marsà, bienvenido. Hola, muchas gracias. Es diputado autonómico y decimos que el número 3 porque en 2019, cuando iban ustedes con Podemos, sacaron más de 3 eurodiputados. Bueno, anem de número 3 en aquesta llista de cooperació amb altres partits polítics que el conjunt de forces que ens presentem junts doncs sí que van obtindre més de 3 diputats i en este cas doncs esperem i aspirem a entrar i portar la veu de la gent d'ells directament al Parlament Europeu. Sí. Bien, pues con estos candidatos, con estos invitados, hoy vamos a hablar de la Unión Europea y de esas políticas que sí nos afectan. Y antes de empezar el debate, vamos con el reportaje de hoy. Se celebra el Día de Europa y en Elche se ha reivindicado con fuerza la paz mundial en el acto institucional en el que se ha recordado a los hombres que hicieron posible la Unión Europea. Este proyecto nació en 1950 de la necesidad de regular los sectores del carbón y el acero, las materias primas esenciales para la reconstrucción de los países asolados por la Segunda Guerra Mundial. La Europa de los seis fue el precedente del proyecto europeo actual, que nació a base de alianzas y cooperación entre los países. España se sumó a este espacio común europeo hace casi 40 años y su integración ha supuesto un avance para su crecimiento económico, pero no siempre ha sido un camino fácil. La política agraria común, la normativa más antigua de la Unión Europea, tiene como objetivo crear una política unificada en materia de agricultura para lograr alimentos asequibles, seguros y de calidad para el ciudadano europeo. Su última reforma ha provocado las movilizaciones enfurecidas de nuestros agricultores, que rechazan la normativa por restrictiva y por la asfixiante burocracia que conllevan las ayudas. Otro de los frentes abiertos para la Unión Europea es la política migratoria. Las fronteras tienden a cerrarse ante la avalancha de desplazados por las hambrunas y guerras del mundo. A esto hay que sumarle la guerra de Ucrania. La amenaza nuclear de Putin está obligando a los países miembros a incrementar su gasto militar para reforzar sus defensas ante la amenaza de la guerra en detrimento del gasto social. La tensión entre China y Estados Unidos está dejando a una Europa debilitada al demostrar que poco puede hacer ante esos gigantes con ambiciones de conquistas. Con este telón de fondo, se celebrará el próximo mes, el 9 de junio, las elecciones europeas para elegir a los representantes del Parlamento Europeo. Unos comicios que registran una baja participación ciudadana a pesar del peso que tienen los votos y la enorme importancia para seguir contando con partidos políticos comprometidos con los valores del proyecto europeo: la libertad, el derecho a la vida y el respeto a la democracia. Bien, pues bajo ese paraguas, esas pinceladas que hemos dado, nos gustaría, antes de empezar ya a debatir los asuntos de las políticas medioambientales que ustedes, agrarias, exteriores, comerciales, que ustedes llevan en sus programas, me gustaría que nos dijeran, como candidatos, qué mensaje se puede dar en un día como el de el 9 de mayo, el Día de Europa. Fran Macià, comenzamos con el Partido Socialista. El Día de Europa va... representa, yo te diría, una traslación muy sencilla. Alguien que haga memoria hacia atrás de cuando empezamos en el 86 a cómo estamos ahora, es el periodo de mayor crecimiento, de mayor riqueza social y económica que ha tenido nuestro país. Eso funciona y significa que juntos somos más potentes que por separados. Y yo ya no te diría que nos hicieras la pregunta a nosotros, sino a aquellos que decidieron marcharse hace relativamente muy poco, y qué ha pasado en apenas 2-3 años de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Están absolutamente con una economía más paralizada, con falta de personas, con menos socios
y con una posición global en el mundo mucho peor. Obviamente, lo que se trata es de seguir trabajando e integrándose en aquellas políticas que nos sirvan a todos dentro de los equilibrios, de los retos que se planteaban. Pues me ha encajado muy bien esa pregunta para el resto de candidatos, porque Lucía Peral, ¿nos ha ido bien con la Unión Europea? Sí, yo creo que España necesita a la Unión Europea y la Unión Europea necesita a España. Por ejemplo, la crisis del COVID-19, yo siempre digo que hubiera sido de España si no hubiéramos tenido a la Unión Europea, y con eso también en muchas cosas. Hoy, el 9 de mayo, que es el día, ¿no? Este día se celebra porque es cuando fue la declaración de Schuman, ¿no? Que hace que no hayan guerras entre países hermanos como somos los de la Unión Europea, y como se ha dicho en el reportaje, celebramos la paz y la unidad de Europa y lo que conocemos ahora como Unión Europea. Y qué importante lo que necesitamos, la paz en estos momentos. Vox, ¿ustedes son un partido antieuropeísta? No. ¿Reconocen que nos ha ido bien con la Unión Europea? Vox no es un partido antieuropeísta, lo que sí que estamos en contra desde las políticas que se están haciendo desde Bruselas, y como bien he mostrado en el reportaje, esas políticas muchas veces se están atacando directamente a nuestra soberanía alimenticia en este caso, como he visto con los agricultores, una PAC que supuestamente venía a ayudar, ha convertido nuestra agricultura, que es una potencia y ha sido siempre la huerta de Europa, en unos números rojos. Muchas empresas han tenido que cerrar, muchos autónomos, muchos agricultores han visto cómo es mejor dejar esos campos con el fruto colgado en los árboles que recogerlo porque no le rentaba, porque las políticas de Europa, como bien era en su principio, era un pacto de unión, de regulación, de trabajo y de protección, porque lo que Vox quiere son unas naciones fuertes que trabajen y colaboren juntas, y lo que no podemos permitir es una Europa que vaya directamente contra las propias naciones. O sea, que quieren ustedes estar en Europa para cambiar sus políticas. Lógicamente. No funcionan. Esas políticas no funcionan, lo estamos viendo, aquí estamos hablando de Elche, vamos a hablar cómo ataca directamente al campo, cómo estamos viendo cómo los agricultores del campo de Elche tienen dificultades, esas políticas hídricas, esas políticas alimentarias, cómo estamos viendo cómo se está permitiendo la entrada de productos del exterior que no cumplen ni de lejos la reglamentación europea, y hace poco hemos visto, por ejemplo, cómo han entrado fresas desde Marruecos con hepatitis, hemos visto que de tener ciertas plagas que ya teníamos controladas, la entrada descontrolada sin tratamiento de fríos sin ningún tipo, han introducido nuevas plagas que han atacado directamente a nuestros productos, y estamos viendo cómo los agricultores, nuestros pescadores también en Santa Pola, están viendo cómo las políticas europeas atacan directamente al pan de las familias. Efectivamente, lo que dice Europa afecta a las familias, sobre todo cuando los pescadores tienen que amarrar sus flotas. Bien, correcto. Pues ha introducido un elemento del debate, así que vamos a dejar que termine estos minutos primeros de intervención. Avisen más a... para que nos digas precisamente si nos ha ido bien con la Unión Europea. Sí. Y ya empezamos ya directamente con lo que acaba de decir Vox. Perfecte. Doncs és evident que estos 74 anys des que es va fer aquesta declaració de Schuman han significat que molts països, entre ells nosaltres, doncs puguem tindre un espai d'estabilitat, de major pau, de major progrés, però és cert que tampoc no ha arribat fins a ser tan ambiciosa com deuria ser. Nosaltres el que plantegem és que cal construir una nova Europa que siga molt més social, que siga de les persones, que defense els interessos dels sectors primaris, de la gent d'ací, dels treballadors i treballadores, de les empreses d'ací, que siga realment social, que tinga els drets laborals com a emblema, que siga coherent a nivell internacional, que allò dels drets humans, la pau, doncs que no siga només paraules, sinó que vagi molt més enllà, que condemne, per exemple, el genocidi de Gaza, que fins ara no ha tingut les paraules suficients com en la contundència que toca, que tinga una posició pròpia com a Unió Europea i que construïsca l'Europa dels pobles, l'Europa de les persones que realment puguen participar de forma directa i que no estiga sotmesa als interessos de les grans empreses, les grans multinacionals, sinó que estiga al designi del conjunt de la ciutadania. I això és el que nosaltres plantegem i el que volem fer allà a Europa. Bé, ha obert també varios temes de debate. Vamos con la PAC. Con la política agraria común. Hemos dicho en el reportaje que es lo más antiguo y, de hecho, la Unión Europea es verdad que nació con ese interés económico de proteger, regular el acero y el carbón. Fíjate lo que ha cambiado, ¿no? Ahora está prohibidísimo el carbón. Pero también gran parte de su política era la agraria. ¿Y la PAC ha funcionado hasta ahora o ha sido esta última reforma la que ha estallado por los aires? Una última reforma
con criterios de sostenibilidad, porque lo que los agricultores han dicho en sus protestas y en sus huelgas es que hay una normativa muy restrictiva a la hora de cultivar, sobre todo también favorecen a los terceros países y es competencia desleal, y además hay una burocracia asfixiante para obtener las ayudas. ¿Qué piensan ustedes de la PAC? ¿Si equivocó la Unión Europea en 2023 cuando la reformó esta política? A ver, Fran, PSOE. El planteamiento que se hace siempre en la Unión no tiene una sola arista, tiene muchas. Entonces, la primera que tú planteabas, ¿funcionó la PAC desde que entramos en el 86 hasta el 2023? Básicamente sí, ¿sí? Y hemos ido cambiando en cómo se iba articulando la política agraria común en función de cómo ha ido cambiando el mundo. Quiero recordar que en el 2015 se aprueba la Agenda 2030 a nivel de la ONU y la reconstrucción europea después de la pandemia se basa en esa Agenda 2030. Y esa Agenda 2030 introduce criterios de sostenibilidad pensando en algo tan sencillo como va a haber cambio climático, va a haber menos agua en el planeta y necesitamos una agricultura que se adapte. Ahora, dentro de esa historia hay unas negociaciones que tienen que ver cómo protejo en esa transición a mis agricultores y en base a qué, a mis aranceles como Unión Europea y a mis acuerdos con terceros países, cómo, qué facilito y qué no facilito. Y eso es lo que están pidiendo los agricultores. No me pidas comerme de una vez todos los cambios, sino que necesito un tiempo para adaptarme. Y eso es lo que hay que facilitar. Y eso es lo que tienen que hacer los diferentes países en la negociación para que ese cambio no sea una crisis absoluta para el sector, sino que puedan adaptarse. Entonces, ¿el PSOE qué propone para mejorar la PAC? Nosotros lo que proponemos lo tenemos bien claro. Lo que hay es la transición que tiene que tener, el sector para adaptarse a los nuevos estándares que van a haber de cambio climático y reducción de agua y la defensa de lo que no podemos es dejar que entren a la Unión Europea productos que no cumplan los mismos estándares que nosotros les pedimos a los nuestros. O sea, transición, eso significa más tiempo. Claro, para aplicar las normas. De hecho, es lo último que se ha hecho. Lo que se ha hecho es vamos a dar más tiempo para el tema de disminuir burocracia y vamos a dar la posibilidad de que se vayan adaptando con el tiempo. Marcia. Sí, es una qüestió claríssima. Nosaltres des de Compromís el que plantegem és que tot allò que es produeix a la Unió Europea, bé siga des del punt de vista del camp, bé siga des de la indústria, i que es produeix així, doncs el que hem de prioritzar és que es venga, es compre dins de la Unió Europea. Parle, per exemple, no té ningú sentit que tinguem magrana d'ací d'ells que estiga competint amb la magrana de Sud-àfrica o amb la magrana d'altres països, perquè ja en tenim així produïda i, per tant, el que hem de fer és prioritzar que dins d'Europa es consumisca el que es produeix en Europa. I a partir d'ahí, marcar els condicionants per a relacionar-nos amb la resta de mercats fora de la Unió Europea. I, per tant, que els productes que entren de fora tinguin els mateixos condicionants que es posen els productes que es produeixen així. I per tant, fomentar que la magrana d'ací, el calcer d'ací, es puga vendre dins de la Unió i que no tinga aquesta competència deslleial que hi ha de tercers països amb els acords comercials que el que faciliten és que puguen entrar productes molt més baixos de preu, amb menys condicions laborals per a les persones que estan fora i que puguen entrar. I això, disculpa, quan hem estat al Parlament Europeu, Compromís, som l'únic partit dels que estem així representats que ha votat en contra d'aixòs acords. Va. I així és com ha anat en conseqüència. Abans, en el just l'acord que estava, que va afectar més al camp valencià, també en un primer moment, Vox encara no estava al Parlament Europeu, per tant no van poder votar, però sí que després la resta de partits, alguns han abstès, alguns han votat a favor d'aixòs tractats, vale. I nosaltres som els únics que van votar en contra. O sigui, està responsabilitzant a PP i a PSOE. Per tant, el que queda clar és que aquells que voten a favor de determinats acords, jo crec que són els que han de donar la resposta. Dit això, hi ha solucions que són directament aplicables, no només per als treballadors i per als llauradors i llauradores, per a la gent del Camp d'Elx, per exemple, també per a les indústries. Si parlem de reindustrialització d'Europa, haurem de protegir la indústria d'ací amb les condicions laborals. Això és més tard, la indústria. Com ha responsabilitzat a PSOE i a PP, Lucía, ustedes han votat... Jo,
En lo de la PAC, el problema, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, es la excesiva burocratización que existe. En las manifestaciones de, con todo su derecho y con toda, vamos, es que la razón, la razón del mundo, que tienen, es que tienen razón, porque al final una persona que se dedica al campo, pues eso de que se le exija que con una tablet lleven a cabo no sé cuántas tecnologías que no saben usar, ¿no? Creo que la burocracia es importante, pero está en exceso. Luego, también las importaciones agrícolas y elevado coste de la materia prima. Nosotros tenemos, yo creo que la burocratización, que una persona de campo que se dedique a eso, y darle facilidades. Nosotros apostamos por una Europa, y siempre lo decimos, en clave valenciana, porque en la Comunidad Valenciana aquí está la granada, está la naranja, y tenemos que defenderla, y el presidente de la Generalitat ya fue a Bruselas a defender al sector agrario y al sector primario, que es súper importante, y tenemos que darle facilidades a la gente del campo. Vox. Menos mal que no votaron ustedes. No, nosotros siempre nos hemos mostrado siempre en contra de estas políticas de Bruselas, gracias a la compañera del Partido Popular que ha enmendado la plana al voto que ha hecho el Partido Popular, porque hay que recordar que el Partido Popular y el PSOE siempre votan igual, el 85%, son los causantes de la situación del campo español, porque son lo que han votado, son lo que han propuesto, y les recuerdo que la señora von der Leyen está puesta por todos ustedes. Entonces, no se puede coger ustedes y defender al campo mientras ataca al campo directamente con las bolsillas. Hay que ser consecuentes con las políticas que se hacen desde Elche, desde Valencia, desde Madrid y, por supuesto, en este tema que estamos hablando de Bruselas. Ya lo dijo el señor González Pons, ustedes y el PSOE son una alianza en Europa y votan el 85%. Ustedes son los causantes de la situación que tenemos en el campo. Y se ha denunciado. Y no puede ser, y lo que no podemos permitir, es que un burócrata de Bruselas venga a explicarle a un agricultor de la Comunidad Valenciana, de Alicante, donde se mima y se cuida hasta la última gota del agua, porque no hay, yo creo que no existe una provincia en España ni en Europa que mime hasta la última gota del agua, que sepan aprovechar las inversiones que se han hecho, son grandísimas por parte de los agricultores para poder optimizar hasta la última gota del agua. Y tenemos una espina muy clavada con ese trasvase que nunca llega, que se comercialice el agua que tanta falta nos hace a los ciudadanos de la provincia de Alicante y del campo de Elche. Por eso es necesario que las políticas, como hemos dicho antes, el sector pesquero, el sector agrícola, el sector industrial, tienen que ir en favor de los países de la Unión Europea, no tienen que ir en favor de terceros países, porque hasta hace poco, por ejemplo, la naranja no, que venía de Sudáfrica, no tenía ni siquiera un tratamiento en frío. Y ha tenido que ser los partidos que disienten de esas políticas de Bruselas, de esa PAC, los que exijan a Bruselas que ponga medidas para que las naranjas tengan un tratamiento en frío y poder frenar las plagas que estaban introduciendo. Hemos sido nosotros, de los que hemos tenido que hablar con el comisario de Agricultura, el señor Jorge Buxadé, a instancias de Vox, consiguió que el comisario hiciera lo que acaban de comentar, que se retrasase y se modificase, porque no podíamos asimilar directamente. ¿De quién partido es el comisario de Agricultura? Del Partido Popular, ¿quiere que fale? ¿Es del Partido Popular o un socio de Vox? No, no es un Partido Popular. El socio de Vox en Europa, Marzá, si intentas debatir en ese sentido, sabes que en las alianzas de Europa cada uno busca los intereses suyos. Nosotros desde Vox estamos en el grupo ECR y nosotros desde Vox siempre hemos votado, porque lo importante es de la defensa que hacen los europarlamentarios. Y siempre vamos a decir, nosotros hemos votado, yo te puedo preguntar con quién pactas tú en el gobierno de Madrid, podemos hablar de tus socios de Bildu, podemos hablar de tus socios de Sánchez, podemos hablar de tus relaciones internacionales con Puente, pero el debate, no estamos hablando realmente actualmente de la situación de Vox, y Vox siempre ha defendido lo mismo. Estamos en contra del PAC, estamos en contra de la Agenda 2030, que por cierto no ha votado nadie, estamos en contra de las políticas de Bruselas y de la burocracia que ataca directamente a las familias de Elche y de la provincia de Alicante. De eso estamos de acuerdo todos nosotros, que las políticas que se han votado en Bruselas, que ustedes han votado, en 85%, si igual de la PC lo he dicho, atacan directamente a las familias de la provincia. Si están de acuerdo en que esa reforma de la PAC votada por PP y PSOE perjudica al Camp de Elche, ¿por qué se hizo? ¿Por qué? ¿Qué persigue Europa con esta nueva reforma de la política agraria común? A ver, primero, que Europa es como si España no estuviera en Europa, para empezar. España forma parte de Europa, forma parte del conjunto, y como país y como sectores. Y por tanto, como país y como sectores, negocian sus intereses propios y de sus sectores económicos. Esa es la primera.
que a veces hablamos de Europa como si no estuviera. La segunda, el planteamiento que se hace sobre la PAC es un planteamiento que se hace para seguir avanzando en una agricultura más sostenible que se mantenga en el futuro. Cuando ha habido protestas por parte del sector que se han entendido como protestas que eran razonables, ha habido un cambio en la introducción de esas modificaciones y de ese planteamiento que, como bien dice, como bien comenta David, sí es cierto que votaron PSOE y Partido Popular, que votan muchas veces juntos en el Parlamento Europeo. Cosas que a veces nos vendría bien que lo hiciéramos también en el español, pero nos pasa en el europeo. Y lo que ocurre es, igual que el comisario de la sección de Agricultura trabajó su parte, el presidente español habló en el Consejo Europeo y el ministro de Agricultura también habló. ¿Qué se hizo? Adaptar las peticiones dentro del marco de la política que se había votado. Porque la política, entendemos que hay que seguir avanzando en esa línea, pero hay que adaptarla para que puedan llegar. Vale. ¿Hay futuro para la agricultura con las políticas europeas, Marsa? Y claro, eso lo pregunto a todos. Porque sí, sí. Vox ha sido tajante, ha dicho que perjudica muchísimo esa política agrícola, agraria. Jo crec que és evident que el que cal és que responga als interessos del Camp Valencià i del Camp d'Elx. El que no té ningú sentit és que hi hagi determinades polítiques que són molt lloables, que són molt necessàries, com per exemple tots els fons que poden arribar gràcies a aquestes polítiques comunes i que vagin a parar doncs, a aquells que menys ho necessiten. Compromís sempre hem defensat que cal tindre una veu directa dels valencians i les valencianes allà per explicar que el Camp Valencià, els seus treballadors, els seus lladors i llauradores no tenen res a veure amb el camp, per exemple, d'Andalusia o altres camps que hi ha a la resta de l'Estat. Així, els territoris, els propietaris són molt més xicotets propietaris que treballen d'una altra manera i que moltes vegades no es poden adherir a aquesta política agrària comú perquè no són professionals de l'agricultura, perquè tenen un segon ofici, uh-huh, perquè són terres familiars, uh-huh, perquè les cooperen amb altres, perquè són de cooperatives i que són de i això, per exemple, aquesta diferenciació per a que puguen entrar, doncs és una de les reivindicacions que tenim, que és que s'adapte a la realitat del que és el nostre camp. I això és el gran repte. I jo crec que així també hi ha una confusió que s'intenta moltes vegades, normalment pels partits d'extrema dreta, d'intentar posar en el mateix sac en les dificultats, en les necessitats de la transició ecològica, de que cada vegada siga una agricultura més ecològica, uh-huh, més sostenible, que tinga una millor cura de l'aigua, l'aigua és escassa, l'hem de treballar, amb que això siga una dificultat per als llauradors i llauradores. Al revés, és un repte i una oportunitat per a seguir avançant, protegint-los. I això jo crec que és la gran errada que ha tingut fins ara la Unió Europea, i és que no ha protegit els llauradors d'ací per a que facin aquest canvi que el necessitem, i sobretot per a treballar el cicle curt, és a dir, que el que es produïsca ací es consumisca ací, perquè és la forma més directa de posar en valor el que fem ací, uh-huh, de pagar-li un preu just, uh-huh, que és el que necessiten els llauradors i llauradores, i no haver de competir en altres països, no? Per tant, ahí hi ha molta cosa a fer i, evidentment, de la mà de Compromís la farem. Pues el candidato ya ha puesto soluciones para ello. Vox, ¿qué propone? La solución es cambiar las políticas actuales de Bruselas, o sea, empezando por las políticas. Todo el mundo reconocemos la idiosincrasia que tiene España. Tenemos un país mayoritariamente de pyme, de pequeñas y medianas empresas, y las situaciones que muchas veces tratan en Bruselas como si fuesen grandes empresas, grandes productores, y no es así. Y la realidad del campo que tenemos en la provincia de Alicante y en Elche es que es eso, o sea, no puedes imponer una reglamentación que está más tiempo con una tablet o con rellenando papeles que en el propio campo, cuando es una situación que es, como hemos dicho, pequeñas tierras, pequeñas explotaciones, que siempre han funcionado, que siempre han dado buenos frutos. Y yo lo he dicho antes, éramos la huerta de Europa y queremos seguir siendo la huerta de Europa, y con estas políticas estamos viendo cómo sale más rentable dejar colgado, por ejemplo, hace poco hemos visto los limones en los árboles, que recogerlos, porque no era rentable. Entonces, las políticas de Bruselas, tal como están actualmente, no funcionan, están atacando directamente. ¿Las cambiarán todas? Hay que cambiarlas, hay que reformarlas y trabajar por el interés del campo de Alicante. Lucía. Yo lo primero sí que me gustaría decir que podríamos dejar un poco de lado el y tú más, y es que tú has votado, porque yo creo que somos partidos diferentes, que en algunos gobiernos sí que estamos en coalición, como puede ser el caso de la Generalitat Valenciana, que estamos PP y Vox,
pero pensamos diferente. Igual el Partido Popular puede votar algo a favor con el Partido Socialista, o hoy, por ejemplo, en la Comisión de Justicia en materia de inmigración, el PP y Vox ha votado diferente. Yo creo que eso es importante recalcarlo y destacarlo. Luego, ¿es compatible tener agricultura con sostenibilidad? El problema... Y es compatible. El problema es lo que ha dicho... Mira, estoy de acuerdo con mi compañero del Partido Socialista, que se vota en Europa y luego es verdad que puede ser que se perjudique a España y por eso se tiene que hacer caso a las reivindicaciones luego del país. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ir a Bruselas a reivindicar las necesidades de los agricultores, escuchando a los agricultores y no estando en un despacho sentado. Tenemos que escucharlos y reivindicarlo. Una de las soluciones, pues, es que, por ejemplo, menos burocracia y más políticas a favor de los agricultores. Es verdad que España es un país en el que hay muchas pymes, muchos autónomos y se nutre de eso y tenemos que ayudarles. Bien, Fran. Sí, quería hacer, porque has comentado antes, si tenía futuro la agricultura con las políticas agrarias de la Unión Europea, solo tendrá futuro con las políticas agrarias de la Unión. Y me explico. ¿Por qué se quedan muchas veces en el árbol el fruto? Porque al final el circuito de comercialización del árbol a donde llega está roto. No se lo lleva el agricultor, se lo lleva el intermediario. Y esto es uno de los problemas que hay que arreglar. Y la otra es, gran parte de que Alicante o la Comunidad Valenciana sea una comunidad autónoma donde no estamos teniendo problemas de agua, tiene que ver con los miles y miles de millones de euros invertidos desde Europa en una serie de infraestructuras que han permitido un equilibrio entre reutilización de agua en regadíos, desaladoras, canalizaciones. Lo que quiero decir es, por eso te decía, que la Unión Europea tiene muchas aristas. Lo que empieza por un lado, se te va por el otro. Y entonces, no hay solo una reivindicación del sector agrario, no ha sido solo en España, ha sido a nivel europeo. Ha habido varios países donde el sector primario es potente, donde ha habido problemática, donde ha habido ese planteamiento de menos tablet, más trabajo en el día a día. Bueno, y hay otro asunto, que lo habéis abordado, que es el de la sostenibilidad. Habéis puesto sobre la mesa la Unión Europea a ese decálogo de objetivos de la Agenda 2030, una filosofía que se está implantando con políticas para conseguir una industria sostenible y cualquier otro ámbito profesionalizado también sostenible. Vamos a hablar de esas políticas medioambientales, también quieren ciudades sostenibles y se están invirtiendo miles de millones de euros en todas las ciudades para que evidentemente sean ciudades ecológicas. Bien, pues la política medioambiental vamos a abordarla. Han sido muy críticos la izquierda con los gobiernos de coalición de PP y Vox, aquí en Elche, por ejemplo. Ustedes han llegado a acusarlos de que han puesto a Elche en el mapa de la vergüenza por precisamente esas políticas medioambientales que han ido en contra de la normativa europea. Marsa. Home, és que qui nega ara mateix el canvi climàtic nega l'evidència i queda totalment desacreditat per a parlar dels llauradors i llauradores. No? Estem dient que es queden penjats algunes dels fruits i estem oblidant que, per exemple, la producció de meló d'ací, d'Elx, va baixar de 500.000 quilos a 200.000 quilos precisament per la falta d'aigua i pel canvi en el temps que s'està fent estructural. No ho dic jo. Ho va dir l'alcalde d'Elx, del Partit Popular, que governa amb gent que nega el canvi climàtic. I això mateix és el que ens hem d'adaptar. Per adaptar-nos al canvi climàtic es necessita doncs, reduir les emissions, adaptar-nos i fer espais molt més verds i destinar els recursos que arriben d'Europa a la mobilitat sostenible i no destinar-los a altres qüestions o a destruir o a posar en perill que arriben diners, que és el que està fent el govern del Partit Popular i Vox així a ells. I en aquest sentit dir que crec que és important que per a poder governar, per a poder avançar, cal governar sobre la realitat i no sobre la negació de la realitat. Jo crec que ahí és bastant evident que Europa necessita seguir avançant en aquest sentit. ¿No? Bueno, ha ido dirigido a usted, David García. Vox niega el cambio climático pues como y, siempre digo, y rechazan la agenda como siempre 2030. Digo,
mientras que algo queda. Nosotros nunca hemos negado un cambio climático. El cambio climático ha existido durante toda la historia. O sea, es que simplemente te lo enseñaban de pequeñito en el colegio, con los círculos de los árboles, te enseñaban cuando había más humedad, menos humedad. Es cíclico, siempre ha habido. Lo que estamos negando es la emergencia climática, las políticas climáticas que nos quieren imponer, que van en contra de directamente de la vida y van directamente en contra de la economía y tal. Hemos visto cómo esas políticas energéticas nos han llevado a cerrar nuestras centrales térmicas, a centrar las energías nucleares, y ahora de repente, en un giro tras la crisis con Ucrania, de repente Europa vuelve a nombrar la energía nuclear energía verde. Y el gobierno de España, por ejemplo, continúa con ese plan de destruir todas las energías nucleares. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la Comunidad Valenciana la central nuclear de Cofrentes, que tan necesaria es. Mientras no se hagan las energías renovables, sean capaces de cubrir, no podemos cargarnos todo lo que nos da, porque es necesaria, porque al final una energía cara, una energía que haga que las empresas tengan que pagar más, va directamente ante los ciudadanos, va directamente hacia la productividad. Nosotros nunca hemos negado ese cambio climático, lo que hemos negado son las políticas climáticas que nos quieren imponer, que van directamente, por más poner carriles bicis, si no podemos desplazarnos, estamos hablando antes de las cercanías, a mí no me puedes obligar a bajar al centro de Elche con un coche que no puedo cambiar porque soy un ciudadano con 1.000 euros, no puedo cambiar mi coche y no puedo entrar ni al centro de Madrid, ni al centro de Alicante, ni al centro de Elche. Pero tampoco tengo alternativa, porque yo soy yo que tengo que entrar a trabajar, como ha pasado más de una vez, venía a trabajar al aeropuerto de Elche, y no tengo cercanías, no tengo medio de transporte que me lo permita. ¿Por qué? Porque no se ha hecho. Porque ustedes se llenan la boca con las energías limpias, tal, pero luego no ponen facilidades a los ciudadanos para que puedan desplazarse. Lo estamos viendo en Madrid, lo estamos viendo aquí en Alicante y en Valencia y en Castellón, con las cercanías, los problemas que tenemos. Los trabajadores necesitan poder aceptar ese cambio poco a poco, los agricultores, y no se puede poner una imposición. Y luego estamos viendo, hace poco lo hemos visto aquí, hace poco las vacaciones de Semana Santa, la cantidad de coches eléctricos parados durante horas y horas para poder cargar para volver. Porque al final, esa imposición, si no se hace de una manera paulatina, si no se hace de una manera consensuada, si no se hace de una forma que la sociedad pueda adaptarse, no puede llegar. Y ustedes están directamente prohibiendo, no puedes entrar al centro directamente, no puedes coger el coche, y te están criminalizando, llamándote contaminante. Y estás hablando tú, antes del tema, señor Marcela, está hablando usted del tema de los agricultores. Oiga, defender a los agricultores, yo lo he dicho antes, si hiciésemos el trasvase, si hiciésemos las autopistas del agua, si facilitáramos la llegada del agua, no necesitaríamos tener inversiones en desaladoras que producen una agua mucho más cara. Bueno, de los agricultores, no, porque vamos con las políticas medioambientales, porque me interesa mucho la movilidad también, ese transporte público. ¿Europa puede solucionar el problema, la falta de inversión para mejorar el cercanías? A ver, voy por partes. Aquí el Partido Popular nunca ha negado el cambio climático. No hablamos del calentamiento global, que eso sí que es una realidad. Y nunca ha negado el cambio climático. El cambio climático es cíclico y el cambio climático siempre va a estar porque el clima cambia. O sea, esto es así. Habla de una ciudad más verde. Yo no he visto a los de Compromís y a los del Partido Socialista limpiando los huertos de palmeras, que son actividades que hace el Ayuntamiento de Elche, y nadie ha ido a limpiar los huertos de palmeras. Yo he ido a limpiar huertos de palmeras. Eso por un lado. Luego, la movilidad. ¿Que vamos en contra? No. Elche no ha eliminado un carril bici, y al final es que lo que sacan, pero es que ha eliminado un carril bici y ha dado alternativas de 8 kilómetros. El Partido Socialista y Compromís se olvidaron de las pedanías, y la Diputación de Alicante ha hecho que haya carriles bici y que se acerquen las pedanías al pueblo en materia de movilidad sostenible. Luego, es que se abanderan de algo cuando luego, por ejemplo, son capaces de votar en contra del transporte gratuito a los jóvenes en la Comunidad Valenciana. Entonces, se abanderan. No, eso no es falso. Bueno, no, votasteis en contra del transporte gratuito para los jóvenes. Lo puso, sí, puedes decir, lo puso el gobierno del Botani, pero para que, si luego lo votáis en contra, no tiene ningún sentido. Y nosotros pusimos la prórroga y se votó en contra. No. Por lo tanto, el cercanías hace falta, porque la gente que es de Elche lo sabe, y la gente que es de esta zona sabe la dificultad que hay para ir al aeropuerto de Elche. Para ir a todos los sitios. Y luego, para ir a todos los sitios, efectivamente, hace falta un cambio en esto de cercanías. Pero yo lo que quiero reivindicar es que mucha gente muchos partidos son de hechos y otros de palabras. Y el Partido Popular es de hechos porque así lo está demostrando. Son un partido de
¿De palabras, PSOE y Compromís? Fran. A ver, yo no voy a hablar por Compromís. Me parecería. Por supuesto. A ver, a nosotros nos gusta mantener nuestra palabra y luego refrendarla con hechos. Eso. Pero yo me voy a volver a centrar al debate inicial, porque hemos terminado limpiando palmeras en Elche cuando estábamos hablando de políticas de sostenibilidad a nivel europeo. Al final, es que me he quedado con una frase que decía David, es decir, la Agenda 2030 no la ha votado nadie, es cierto. No, claro. Pero es que es un acuerdo en Naciones Unidas, en Asamblea General, y la Unión Europea decide incorporarla como política propia, la Unión Europea. Estamos hablando de principios, ¿no? Entonces, la agenda no es más que un principio general, claro, que se estructura en una serie de objetivos y luego en una serie de tareas o de temas. Y es que me traigo una frase porque dice, lo que en la Asamblea decían, estamos resueltos a poner fin a la pobreza, sí, el hambre en el mundo, sí, combatir las desigualdades dentro de los países, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Son 17 proteger puntos, ¿eh? No, derechos humanos, promover igualdad entre géneros. 17 objetivos que son A donde voy, sí, es que muchas veces se habla de Agenda 2030 y se circunscribe a algo muy concreto, que es las políticas de sostenibilidad. Bueno, esos principios marcan las políticas de sostenibilidad. Entonces, los principios, ¿no?, que nos marcan desde trabajar por la inclusión de todos los que viven en una ciudad, cómo generar una ciudad mucho más dinámica en cuanto a moverse, claro, y que genere menos contaminación. Es decir, indirectamente, si yo planteo una mejor red de transporte público, el coche se debe usar menos. Claro. Si propongo una serie de propuestas de carril bici, quito el uso del vehículo privado y, por tanto, contamino menos. Obviamente, si yo propongo que haya vehículo eléctrico y luego no pongo dónde enchufarlo, estoy haciendo el primo. Es decir, porque lo que no puedo hacer es poner en marcha, gracias, un vehículo. No, a ver, es que lo digo claramente. Claro, es decir, porque cuando no llegamos. Porque si yo no tengo la ratio donde yo tengo mi coche que va a gasolina. Si quiero llenar gasolina, voy a un surtidor. Sí, el señor que tenga un coche eléctrico tiene que poder llevarlo, si no, no merece la pena. Entonces, lo que planteo es, ¿Son las políticas europeas? ¿Es Europa quien puede ayudar a este desarrollo? Obviamente sí. Claro. Aquí ya de hecho, la legislatura pasada en Elche ya pasó. Mandaron, creo que fueron, 8,5 millones de euros para cambiar el tema de transportes de la flota de autobuses y el tema de los anillos del carril bici, y también 9 y pico millones para arreglar un barrio que no me acuerdo ahora cuál era. Porfirio Pascual. Exactamente. Lo que quiero decir es, si una ciudad trabaja un planteamiento sostenible riguroso, y riguroso va con lo que tú has planteado, puede sacar, obtener financiación para trasladar dinero a su entorno. Porque la idea de Europa es que el dinero que se plantea en el presupuesto de arriba, europeo, termine en mi ciudad. Esa es la idea de Europa. ¿En qué? En base a este funcionamiento. Por eso yo tengo claro que hay que apostar por ese planteamiento de sostenibilidad, que por cierto es el que metió en el plan en los Next Generation la Unión Europea para salir de la pandemia, que estamos dentro de otro planteamiento más global. Sí, el que es evidente es que cal avançar en esa sostenibilitat i aprofitar els recursos que venen d'Europa per a desenvolupar-la de veritat en accions, no en paraules. I les accions són, doncs, el govern anterior de la ciutat d'Elx, que va aconseguir 12 milions d'euros per a mobilitat sostenible de fons europeus, que s'estan executant, que se van començar canviant els autobusos a fer-los elèctrics, per exemple, i que cal seguir desenvolupant. Quin és el problema? Que si es frena, que si es nega, perquè es parla de que el canvi climàtic ha canviat sempre i el que després es fa referència és una explicació del cicle de l'aigua. Jo crec que tots hem superat 6è de primària i sabem què és el cicle de l'aigua i què és el canvi climàtic. Doncs el que cal és adaptar-se a aquesta realitat. Tots ho sabem. És que és evident que la temperatura que fa ara no és una temperatura normal. És evident que els mateixos llauradors t'ho diuen. Per tant, el que cal és adaptar-se a aquest canvi climàtic, per això calen fons. I cal fer-ho de la mà de la ciutadania. Cal fer-ho amb els temps adequats, però cal avançar. I el que cal és avançar sense deixar a ningú enrere. I això passa per estar de veritat apostant per aquesta sostenibilitat. El que no pot ser és negar
en les qüestions absolutes, que l'agenda que marca el canvi climàtic és una prioritat per adaptar-nos i els fons que arriben, tot això és negar-lo i tirar-ho enrere, doncs jo crec que no es proposa cap solució. Nosaltres estem proposant solucions, que és adaptar els barris, les ciutats, amb els fons europeus perquè siguin més sostenibles, perquè siguin més verds, fer uns millors usos de l'aigua, fer uns millors usos de la mobilitat, apostar per la mobilitat compartida, és a dir, pel transport públic, per això calen infraestructures, per això cal el corredor mediterrani, que per cert van votar en contra el Partit Popular la setmana passada al Parlament Europeu, d'una de les normatives que aposta pel corredor mediterrani. Cal que els diners del corredor mediterrani es dediquen al corredor mediterrani, no que se'n vagi tot a Madrid, per exemple, per a pagar el túnel de Chamartín i Atocha s'ha pagat amb diners del corredor mediterrani en lloc d'eliminar les vies de la costa i fer la variant de Torrellano, i per tant el que cal és aprofitar els diners d'Europa per a tindre una mobilitat sostenible a ells i al seu voltant. I això passa per més transport públic, que no aconseguirem si no tenim els recursos necessaris amb els diners necessaris que arriben d'Europa, i fent les polítiques així, alineades, i no negant-ho, i no fent polítiques de cara a la galeria que no aporten solucions. I crec que ahí és on hem d'anar. Bueno, pues nos ha apuntado algo que no sabíamos. ¿Se ha desviado el dinero de los fondos europeos del corredor mediterráneo? Lo que está claro es que después, yo escuchando al señor Marzá, es que qué pena que no gobiernen, pero claro, luego se me olvida que han estado 8 años gobernando la Comunidad Valenciana, y el transporte de la Comunidad Valenciana es la que es, o el señor del Partido Socialista que está gobernando España, y estamos viendo que la inversión en la provincia de Alicante, siendo la 52 de 52, pues poco vamos a poder invertir en eso. Yo os lo pongo muy fácil, un trabajador de San Vicente del Raspeig, como soy yo, que tiene que entrar a trabajar a las 5 de la mañana, ¿qué alternativa tiene, que no es un coche particular, para poder venir a trabajar al polígono de Torrear? O un trabajador de cuenta. ¿Qué otra alternativa le damos a un ciudadano que no puede cambiar de vehículo porque cobra 1.000 euros, 1.100 euros, o trabaja por horas para poder bajar al centro de Elche o el centro de Alicante o de las grandes ciudades cuando tiene un coche de 18 años que a lo mejor ha heredado de su padre y no lo puede cambiar? ¿Qué alternativa se les da? Y ese es el problema, cuando ustedes prohíben pública, directamente, David. Pero ustedes directamente están prohibiendo, ya no se puede circular. Oiga, tienen que ustedes mostrar una alternativa, y esa inversión pública no está llegando, señor Marzán, no llega. Cali, usted lleva 8 años, pero usted no le puede pedirme que yo coja con él con el carril bici, que tengo 2 hijos, los tengo que llevar al coche con bicicleta, me tengo que ir a trabajar, mi puesto de trabajo, que lo tengo a 70 kilómetros. Yo, por ejemplo, cuando tenía que ir a trabajar al campo, porque yo trabajo en el campo, sí, y yo sé de primera mano lo que es trabajar en el campo, y sé lo que se vive, y sé las políticas europeas lo que lleva. Yo tengo que trabajar a donde las nieves de Novelda, desde Alicante, y yo no tengo una alternativa para estar a las 6 de la mañana en el Tajo, no la tengo, y eso es lo que le está pasando a la ciudad, y eso es lo que estamos denunciando nosotros. Ustedes están imponiendo de Bruselas unas políticas sin aportar soluciones, y están aportando unas políticas que va directamente contra las familias de Elche y de la provincia de Alicante. Están atacando directamente a las familias españolas y su modo de vida, en la agricultura, en la pesca, en la ganadería, en la industria, en todos los sectores. Cada vez tenemos menos empleos de industria, cada vez tenemos menos empleo de calidad, cada vez tenemos menos recursos humanos que nos permitan seguir avanzando, y no todo puede ser a través de Europa, tiene que ser con las políticas. Y ustedes han gobernado durante 8 años en la Comunidad Valenciana y han visto que no se han hecho nada. Ustedes han gobernado durante 5 años de Madrid, y lo único que hacen ustedes es dejarnos la 52 de 52 en inversión por tercer año consecutivo, para que luego venga el señor Sánchez con el FANCOR a hacer un acto aquí en la Comunidad Valenciana y pasearse y decir, mira, David, lo que tiene que hacer realmente es menos palabras y más eso. Y no se puede coger y votar. Claro que sí, pero... Y una cosa que se me ha quedado antes colgada en el tintero, me gusta decir, ¿no sería mejor votar en contra de los eurodiputados españoles, en contra de las políticas que atacan contra los agricultores, contra los ganaderos, contra la industria, que luego tengamos que ir a negociar? No, si directamente, por eso estamos defendiendo en Vox, los eurodiputados españoles tienen que defender España, que para vos se les vota. Y hay un pacto común entre todos, pero los intereses de españoles los tienen que defender los españoles, porque yo siempre lo digo, y lo he dicho más de una vez en las Cortes Valencianas, ningún país va a venir a rescatar a los españoles, y cada vez tenemos más jóvenes en paro, cada vez tenemos más pobreza infantil y juvenil, y cada vez tenemos las familias con más problemas para llegar al final del mes. El que está claro que no rescatará a las personas de Elche ni del conjunto del territorio valencià el modelo individualista que planteja Vox. El que està clar és que no rescatarà ningú mai si no arriben en coalició i en polítiques públiques les inversions per a transport públic. No podrà arribar mai una persona treballadora a un polígon industrial sempre a soles, aïllada, intentant ell comprar-se un cotxe quan no pot arribar a final de mes si no té un estat del benestar fort que invertís en transport públic. Per tant, Vox, que precisament vota sempre en contra de les millores del bé comú, dels serveis públics, del transport públic, de les escoles, dels instituts, de la desenvolupament industrial col·lectiu, vostès que voten en contra de tot això no plantegen ninguna solució, viuen d'enfadar a la gent,
i no de plantejar les solucions col·lectives. Vostès, amb l'individualisme feroz, que l'únic que diuen és nosaltres a la nostra i els demás ja s'apanyaran, així no podem construir res. Tot això que està dient vostè, sap com s'acaba? Amb polítiques públiques. No retallant el pressupost en els serveis públics. No retallant el pressupost en les ajudes a aquelles persones que més necessiten. No retallant en el pressupost en les inversions que es fan per al transport públic. Què és el que fan vostès quan governen? No, què és el que fan vostès? Al contrari. Estan governant. Al contrari. Estan dirigint. Te deixa parlar, jo acabo ràpid. Estan governant des de fa més de 10 mesos, quasi un any. Avui hem conegut que ací, en esta ciutat i en altres ciutats d'ací, el primer que fan quan arriben a governar és retallar les aules públiques d'educació. Miren si no retallar això o no. El primer que fan quan arriben és reduir el pressupost d'agricultura. Tant que esteu parlant, com pot ser que el pressupost d'agricultura de la Conselleria d'Agricultura, governada per Vox, hagi baixat este any, el primer any que governa Vox, retallades del 20, del 30 i del 40% en algunes partides. Algunes d'elles, per exemple, per a destinar-les a ajudes als agricultors. Algunes d'elles, per exemple, s'han deixat de destinar ajudes als agricultors d'ací, de les comarques d'Alacant, i saben on han passat? S'han modificat i han passat a ajudes perquè el president, el senyor Mazón, se les gaste en promoció institucional. Doncs miren, això és el que fan quan governen? Expliquen-ho. Poden explicar-ho, que són fets. I per tant, jo crec que el debat se mereix una major profunditat. I podem estar d'acord en moltes coses. Per exemple, en que els treballadors i treballadores, de forma individual, no poden arribar a assumir tots aquests costos. Doncs, aquesta transició ecològica no pot caure sobre els treballadors i treballadores. Per això hem de posar els diners a aquelles persones que més ho necessiten. Per això hem d'invertir en infraestructures públiques. I amb aquestes ajudes, anar de la mà. I saben qui ho ha de pagar? Doncs miren, molt fàcil, les aerolínies de l'aeroport de l'Altet. Que saben què passa? Que van i venen, contaminen i després tenen la seu en un paraís fiscal. I en canvi, els veïns i veïnes, la contaminació, els treballadors de l'aeroport en precari. Doncs miren, aquests diners, els que haurien de pagar aquestes empreses, servirien per a que el conjunt d'Europa tinguera més recursos per a que els treballadors i treballadores puguin anar en transport públic. Això és el que plantegem Compromís. Solucions col·lectives a problemes col·lectius, no individualisme salvatge, que ens deixa sols i a més és que me gustaría saber las empresas, ¿no? Sí, enseguida respondes, pero hay que darle al PSOE y a PP paso. A ver, algo muy, muy sencillo, porque vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en que hay que dar soluciones colectivas a problemas individuales. Es decir, que las cercanías Alicante-Murcia están desde hace muchísimos años en una situación claramente mejorable, lo están. Ahora, que después saquemos el comodín del Falcon y mantengamos una serie de datos sobre el empleo absolutamente falsos, me parece que no. Porque 2023, mayor nivel de seguridad social desde tiempo. España está el país de europeo donde el PIB crece con mayor intensidad. Abril, hemos bajado a los datos de desempleo del 2008. Vamos a ser un poco más serios. Porque si el comodín del fango vale para enfangarlo todo, vale. Pero creo que hemos venido a hablar de algo más serio, que es cómo desde Europa podemos arreglar que esos señores a los que usted dice que le preocupa van a poder tener un cercanías. Porque, y no me lo quiero dejar porque esto es importante, desconfíen de aquellos que dan respuestas sencillas a problemas complejos. Y ustedes de Vox son muy dados a eso. Meten una cuña, la repiten sistemáticamente y después, ¿sabe qué pasa? Que no le he oído ninguna solución. Solo le he oído cómo la gente se queja. No le he escuchado ninguna solución. Porque no la tienen. No la tienen porque el suyo es un modelo liberal. Liberal significa yo para mí y la gente que no paga impuestos. Y después, cuando vino la pandemia, ¿sabe lo que pasó? Que quien tuvo que pagar fue el Estado. Y lo pagó todo. Sanidad y eres. Y ustedes, ¿sabes qué pasa? Que en el fondo dicen, no hace falta recaudar impuestos. Por tanto, déjese de Falcón y no meta datos que son absolutamente falsos. Pepe, y enseguida contesta. Yo, a ver, que se hable de retallades es volver otra vez a lo de siempre y ¿sabes qué es mentira? O sea, lo que no puede ser... Mira el presupuesto. No, lo que no... Mira el presupuesto. Claro, tú compara un presupuesto... Pregúntale igual centres que els han llevat unitats avui. Miren, si es verdad o es mentira. No. Resulta que te han llevado tres aules. Vamos a ver, que conteste. Lo que no puede ser es que se presupueste para engañar a los valencianos y a engañar a la gente y que luego no se ejecute, porque luego la gente pregunta, ¿y dónde está esto? ¿Y dónde está lo otro? Claro, tú lo presupuestas, quedas súper bien y luego no lo ejecutas. Es un presupuesto real, con datos reales y que se va a ejecutar lo que se ha
presupuestado. Eso por un lado. 93% de ejecución del presupuesto del Botànic. ¿Com pots dir això? Si s'ha executat el 93%... No s'ha executat el 93%. Estan les dades en l'execució final del pressupost. Bueno, depende, depende. Per tant, és que clar, la ejecución, los datos son muy flexibles. O sea, sí, però és la realitat, és una execució de pressupost. Ja, però execució, un pressupost té inversió, gasto... Del global del pressupost passa del 90% la seva execució. I lo que és una realitat també... es que dar ahora aquí lecciones de infraestructuras y de inversiones cuando tenemos un gobierno de España que no es capaz de aprobar unos presupuestos, que ha dejado a Elche, en este caso, a la provincia de Alicante, la tercera vez consecutiva, la 52-52 en financiación, pues hombre, igual ahí hay muchísimos problemas si no nos dan el dinero que nos pertenece a los valencianos. Ese es un problema, por lo tanto, no den lecciones ustedes de infraestructuras y de tal cuando tenemos la situación como la tenemos. Y han dejado ustedes, además, una deuda. Perdón que te llame de usted, no sé si me sale. han dejado ustedes una deuda en la Comunidad Valenciana también de padre y señor mío. Entonces yo creo que, viendo este debate, yo creo que la gente tiene muy claro que el próximo 9 de junio tiene que ir a las urnas. David. Bueno, hay tanto que contestar, pero bueno, hemos hablado de individualismo. Vox individualista, bueno, pues Vox está tejiendo una serie de alianzas internacionales, por ejemplo, con el partido Chega, que ha sacado un magnífico resultado de las elecciones, con Giorgia Meloni, que es actualmente... que lidera las políticas y es presidenta en Italia, o sea, con Hungría, con Milei, con un montón de partidos que van en consonancia de esta regeneración que hace falta en las políticas internacionales, esas políticas que están atacando directamente muchas veces porque no se hace unas políticas que vayan en favor de los ciudadanos, sino a favor de unas élites, porque esas agendas, esas propuestas que hay vienen de arriba. Yo me pregunto directamente, después que el señor Marzalla ha criticado el aeropuerto, ¿cómo irá usted a Bruselas? Si va usted en bicicleta, ¿cómo lo hará? Porque al final usted tendrá que coger y tendrá que desplazarse. Claro, lo hará en un medio no contaminante y el avión esperemos que no lo coja, porque usted acaba de coger y atacar directamente a uno de los sectores productivos que más introduce el PIB y de las infraestructuras más necesarias. No está acá, te digo que las grandes empresas paguen impostos. Yo entiendo que a ustedes no les gusta que el aeropuerto de Elche, Alicante, crezca y pidamos la segunda pista y estén ustedes en contra incluso de esa segunda pista, estén en contra del puerto de Valencia, estén en contra de todo de lo que vaya en favor de los alicantinos, de los valencianos, de los castellanos. Se ve que les gusta más ir en favor de Cataluña o de otras cosas. Esa es la realidad. Cataluña, chupito. Mire, ustedes están aquí llamando de lo que tú quieras, pues aquí vamos a coger el... Mire, yo se lo digo bien claro, la situación es real, no es individualista, es que lo que le pasa a un ciudadano le pasan a mucho. Cuando yo he dicho el problema del ciudadano que tiene que ir a trabajar un puesto de trabajo, no es un tema individual, no lo bajen individual, es el problema que viven todas las familias. Vayan ustedes, sin embargo, a Santa Pola, y no es un pescador, es toda la flota, que cada vez es más pequeña, se lo pueden decir. Hace 10, 20 años éramos 120 barcos, ahora somos 40. Y tenemos una de las mejores lonjas que existen en el mar Mediterráneo, que es la lonja de Santa Pola. Y la estamos perdiendo. La propuesta, defender a los pescadores, que se le permita trabajar, que se le permita las cuotas. Y no se puede permitir y atacar a los pescadores alicantinos. No se puede atacar mientras se permiten que el resto, porque al final el mar Mediterráneo no solamente son de nosotros, es de todos. No se puede permitir que vaya entrando los productos de fuera. Usted está diciendo de la agricultura, ¿verdad? En Marruecos, donde prácticamente no hay agua, se ha invertido desde la Unión Europea en infraestructuras hídricas en contra de los agricultores españoles, que luego nos encontramos, como la fresa de Huelva, se queda muchas veces sin poder entrar al mercado, y sin embargo entra en Marruecos con hepatitis sin control. Nos encontramos que la granada mollar tiene que competir en desventaja, los melones, el limón, todos los productos de la tierra, pero esas son las políticas que ustedes están aplicando. Día, las propuestas no es lo que estamos diciendo. Propuesta. Oiga, yo escuchar. David, mira, quiero una propuesta concreta, propuesta. Una propuesta, la más concreta que tenían que haber hecho todos ustedes. Escuchar a la ciudadanía. Porque no escuchan, porque trabajan y hacen políticas de espaldas a los ciudadanos. Quedan, sí, venga. Rápido, David, mira, una cuestión. Has dit una internacional de socis de Vox, la internacional de l'odi, coneguda internacionalment com aquells que no respecten a qui pensa diferent, que els assenyala que perseguissin les persones LGTBI, que perseguissin les persones pel simplement d'estimar diferent, persones que, a més, estan dient que Europa ha de parar-se, que no ha de continuar en l'actual situació, persones que no estan parlant, per exemple, de què faran quan arribaran si tenen majoria al Parlament Europeu.
estan sempre confrontant i fent de l'odi per l'odi, de l'enfadar, la gent enfadada a dir l'enfadar-la encara més, però no proposen, no expliquen que el que porten en el programa electoral aquesta internacional és, per exemple, més retallades en inversió pública. Per exemple, el que va passar quan la crisi financera, tots recordaran, van caure els bancs i Europa va dir s'ha de rescatar els bancs, s'ha d'acabar amb la inversió pública. I què va passar? Patiment per a les persones d'aquest país, patiment per a la majoria treballadora. El exemple més clar, ¿quién estaba precisamente en las cajas? ¿Quién estaba en las cajas? ¿Y saben quién estaba en las cajas? No estem parlant de les caixes, estem parlant de qui va obligar a que això fera. I vostès porten el mateix programa. El nostre programa és el contrari. Que s'ha d'invertir en les persones, que s'ha d'invertir en allò públic, que s'ha de seguir flexibilitzant el deute per a poder-se invertir en que la vida de la gent millore. I no que la vida dels de dalt millore. I mira, acaba en una cosa molt ràpida. La gent de Vox és especialista en això, en confrontar a l'últim contra el penúltim. Per a què? Per a què no mirem els de dalt? Per a què no mirem aquí són els poderosos que s'estan beneficiant d'aquest discurs que no aporta res i que l'única porta és confrontació entre la gent de baix. Nosaltres què diem? Clar que la gent té molts problemes, que tenim molts problemes, ens hem de juntar. Per a què? Per a fer que els més poderosos doncs, comencen a pagar més impostos, a que invertisquen allà on toca, que ens ajuden a que puguem avançar, per exemple, en el transport públic. I acaben una cosa que deies abans, David, que jo crec que és molt rellevant. I és que ens juguem moltíssim el 9 de juny. Clar que ens juguem moltíssim, per això la gent ha d'anar a participar. Ens juguem tant que podem anar anys i anys enrere amb els socis que vosaltres teniu i que el Partit Popular governa així i en altres espais. I això és el que ens juguem. I anar anys enrere amb aquesta coalició o anar endavant amb forces com Compromís que mira pel conjunt de la ciutadania i pel benestar de totes i tots i també dels llocs de treball d'ací, d'Elx, dels llevadors d'Elx, però també del càrcer, de la indústria. Això és el que ens estem jugant el 9 de juny i això és el que anem a defensar allà de forma directa com a eurodiputats. Pues con esto vamos a terminar con estas intervenciones. Blasay ya ha agotado en lo que nos jugamos el 9 de julio. Fran Macià, ¿qué nos jugamos PSOE? Vamos con Vox primero y luego terminamos PSOE y PP. Vale. Vox, ¿qué nos jugamos el 9 de julio? Pues nos jugamos directamente lo que es el futuro de las familias de Elche, de Alicante, de España, de familias europeas. Yo creo que hace falta cambiar, que no hemos dejado este tema en el tema, las políticas migratorias, la inmigración ilegal es un problema, lo están viendo, estamos viendo muchísimos barrios de España como se están convirtiendo en sitios directamente donde crece la delincuencia y no se está haciendo nada. Tenemos que defender nuestro sector primario, tenemos que defender nuestra industria, tenemos que defender nuestra soberanía energética, nuestra soberanía alimentaria y es muy importante ver cómo no hemos estado preparados durante la pandemia y se sigue sin hacer nada porque directamente no está llegando el dinero que tiene que llegar ni se está aprendiendo nada y hace falta cambiar directamente las políticas. No podemos permitir que los burócratas de Bruselas, que no Europa, sigan implantando unas políticas que nada tienen que ver con la gente ni nada que tiene que ver con lo que sufren los ciudadanos del día a día. Cada vez tenemos más pobreza, cada vez tenemos más dificultades para llegar a fin de mes y cada vez más familias españolas lo están pasando mal. Bien, pues hemos escuchado Sumar, hemos escuchado Vox en el minuto final y enseguida volvemos con PSOE y Partido Popular. Antes, ese segundo para nuestro patrocinador. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, inmobiliaria y abogados. Bien, pues por orden de número de eurodiputados que sacaron en las anteriores elecciones, 2019, el PP fue la segunda fuerza más votada en España. Sí, yo lo primero sí que me gustaría decir, porque creo que todos estaremos de acuerdo en que existe un gran desconocimiento de lo que es la Unión Europea y de la institución que nos representa a todos los europeos, por lo tanto, yo lo primero que os animo a que vayáis a votar las próximas elecciones, porque de verdad que en Europa se deciden muchísimas cosas que hemos visto a lo largo del debate que nos afectan a todos. Tenemos que ir como valencianos y como españoles, pero sobre todo como valencianos, a defender Europa en clave valenciana, el sector primario, el sector agroalimentario, a los agricultores. Aquí en Elche es súper importante el tema del calzado. Todo eso debemos reivindicarlo
Y para eso hay que ir a Bruselas a reivindicar todas las necesidades de todos nosotros. Y Fran, ¿por qué tenemos que votar el 9 de mayo? El 9 de junio, perdón. Bueno, el 9 de junio nos toca algo básico, que es elegir quién nos va a gestionar, a gobernar en la Unión durante los próximos 5 años. Una Unión que aproximadamente el 60-65% de la legislación que se gestiona desde arriba es automáticamente se vuelca hacia abajo, que gestiona por lo menos 60.000 millones de euros en los últimos 2 años a nivel de España. Pero lo que nos jugamos es un modelo. ¿Qué modelo queremos? El modelo que vimos en la Unión Europea después de la crisis de la subprime, aquel del 2008-2010, que se jugó al austericidio y estuvo a punto de romper toda la arquitectura europea con la salida de Grecia del euro y demás, o el que hemos hecho de una manera correcta después de la pandemia, donde lo que se busca es una transformación de la sociedad hacia una sociedad, medio ambiente e industria mejor, más competitiva, en base a apuestas de inversión, pensando en los ciudadanos y territorios por delante de determinados entes que no están en primera línea. Pues, por eso hay que ir a votar. Bien, pues con este objetivo ponemos el punto final a este debate electoral con los candidatos de los partidos que obtuvieron esa representación en el Parlamento Europeo en las anteriores elecciones de 2019. Nosotros agradecemos mucho a nuestros invitados que hayan venido, que hayan hecho ese esfuerzo para estar aquí hoy. Y a todos ustedes también, la atención que siempre nos prestan. La próxima semana volveremos con otro programa, con otro tiempo de debate. Grupo Horizonte patrocina el debate. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados.